Retirada masiva de las tropas rusas en el frente de Gersón, al otro lado del río Nipro. La guerra se acelera. La bandera rusa ya no ondea en las sedes administrativas. Las autoridades que impuso Moscú, como Kirill Estremusov, jefe adjunto de la Administración Civil Militar de Gersón, han hecho un último llamamiento a la población para que abandone la zona. El parte diario de Guerra de Moscú pinta un cuadro muy diferente. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus tropas han repelido los ataques del ejército ucraniano en diferentes frentes, causando un gran número de bajas. El Organismo Internacional de la Energía Atómica también ha publicado su informe sobre las acusaciones rusas de que Ucrania estaba preparando una bomba sucia. Tras inspeccionar varios emplazamientos ucranianos, el Organismo de Control Nuclear de la ONU ha concluido que no hay indicios de actividades nucleares no declaradas. Rusia confirmó su condición de principal mentiroso del mundo, afirmó en este tuit el ministro de Exteriores ucraniano Dimitro Kuleva, tras conocer las conclusiones del OEA. En este contexto se ha producido un nuevo intercambio de prisioneros: 107 de cada bando. En el lado ucraniano hay 74 soldados que defendieron la acería de Mariupol durante más de dos meses antes de rendirse. Del lado ruso, 65 de los prisioneros son soldados de los territorios ucranianos anexionados por Rusia.